Doki y el árbol de mango. Doki estaba en su casa club, que quedaba dentro de un hermoso árbol de mango. Sus amigos, para poder entrar, debían decir la palabra mágica. ¡Mangurulu! Gritaron todos juntos. Y al abrirse la puerta, entraron al hermoso árbol, donde los esperaba Doki, listo para comenzar nuevas aventuras. Repite de nuevo la palabra mágica y entra con nosotros a este lugar imaginario. ¡Mangurulu! Este lugar no era como cualquier otro. Era el lugar más mágico del planeta, donde cualquier cosa podía pasar con el sonido de una palabra mágica y la imaginación. ¡Mira las frutas!, dice Gaby. ¡Sí! ¡Se ven deliciosas!, dice Otto. Había frutas mágicas que brillaban con la luz del sol. Naranjas, fresas, bananas, manzanas, peras y, por supuesto, muchos, muchos mangos dorados. Doki les dijo que tomaran cada uno una fruta en su mano y juntos pronunciaran otra palabra mágica. ¡Pajarirulo! Y de pronto, algo increíble sucedió. Todo lo que estaba a su alrededor era una gigantesca selva, y cada una de las frutas que tomaron se convirtió en un hermoso pájaro. Todos contentos jugaron y jugaron diciendo diferentes palabras mágicas. ¡Dinosaurulo! Y aparecieron en la era de piedra. Y los pájaros se convirtieron esta vez en dinosaurios. ¡Tingurulo! Y el frío comenzó en el Polo Norte. Y los dinosaurios eran elegantes pingüinos. Jugaron y jugaron durante horas. Cuando les dio hambre, pronunciaron Comirulo y aparecieron todos otra vez en su forma original dentro de la casa del árbol de mangos, alrededor de una hermosa mesa llena de frutas y jugos. Todos contentos disfrutaron de una deliciosa merienda muy sana y compartieron juntos el resto de la tarde.